tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera para Oli Music Vintage y hoy estamos haciendo este test de los teclados Nord, de la firma Clavia Nord, llamados Electro. En este caso tenemos el último Electro, que es el Electro 5, el llamado D por los drawbars, es decir que tiene la posibilidad de tirar los drawbars, que es bastante más cómodo. Tiene tecla de semipeso y en este caso tenemos el teclado de 61. Nord realmente ha unificado toda su línea de Electro 5 en tres modelos, como los tenía acostumbrados, el 61 teclas, el de 73 y el de 73 teclas con peso. Pero la diferencia es que ahora los tres tienen la misma memoria, es decir, los tres son exactamente iguales. Lo único que va a cambiar son la cantidad de teclas y por ende el peso del teclado. Ya hemos hablado del Electro 5, el HP, en un video anterior, así que ahí pueden ver todas las características. Pero a grandes rasgos, los grandes cambios son que primero que tenemos una pantalla de 128x64, que realmente es una maravilla, en la cual aparece todo lo que uno mueve, inclusive los drawbars, e inclusive tiene la posibilidad con los drawbars de que uno, si uno quisiera trabajar con los drawbars en vivo, apretando Shift y drawbars live, directamente quedan a donde los dejamos. Es decir, por ejemplo, si uno, este teclado tiene para armarse tres sonidos para setear en vivo. Si uno tiene apretado el drawbars live, directamente nos aparece cómo lo dejamos. Es decir, si nosotros nos vamos a otro lado, si yo tuviera acá el acústico y acá el órgano, ven que aparece tal cual lo dejé. Acá puedo tener un eléctrico y me aparece en la pantalla tal cual lo veo los drawbars acá, es decir, como si trabajáramos con como un órgano en vivo. La otra gran diferencia, por supuesto, es que el teclado está dividido en la parte baja y en la parte alta, es decir, que podemos dividir el teclado con dos sonidos o tenerlos superpuestos, como uno quiera. Eso ya es una gran diferencia porque todos los electros no se podían tener dos sonidos a la vez. Y el Electro 5 ya nos da esa posibilidad con 6 puntos de división. La otra gran diferencia es que ahora en los pianos tenemos 1 GB de memoria. Recordemos que en el Electro 4 teníamos nada más que 380 MB y en el Electro 4 de 61 teníamos 180 MB. O sea, hay una gran diferencia con el de Electro 4 de 61 teclas que con el Electro 5 de 61 teclas. Es casi 5 veces más de memoria. Lo mismo pasa con los samplers. Los samplers del Electro 4 llegaban hasta 128 MB y ahora tenemos 256 MB. Ahora también los efectos son estéreo y lo que hablamos, lo único que va a cambiar con la serie Electro 5, con los tres diferentes modelos, es la cantidad de teclas, nada más. Después los tres teclados son exactamente iguales. Este, que es el de 61 teclas, pesa 8 kilos. Es el teclado que hace Nord más portable ahora, levemente superior al 4, que pesaba 7 kilos y medio. Así que, bueno, espero que les haya servido. La verdad que el teclado es súper portable, un audio increíble, con todos los sonidos, con todos los samplers que se pueden cargar, toda la calidad de audio que nos tiene acostumbrado Nord. Así que es altamente recomendable. Nord Electro 5 Drawbars, 61 teclas de semipeso. Muchas gracias y hasta la próxima.